uruguayo, sobre la hora y agónicamente, empató 1-1 con gol de Grimaldi. El partido se jugó en el sur, más precisamente en Temperley, y sería Gimnasia el que iba a abrir el marcador. Este es Andrada, número 10 de Gimnasia. El rechazo es de Cassé, el arquero de Temperley. El centro es de Luque. Carrió que la para con el pecho detrás de Bordón. El toque y 1-0 para Gimnasia y Grima La Plata. De nuevo, el tiro libre de Luque. Bordón que no llega. Apareció Carrió, la paró con el pecho. El pique, el toque de derecha y 1-0 para el visitante. De allí en más, Gimnasia se abroqueló en el fondo, esperó a Temperley y se dedicó a contragolpear. Ya lo sabes, se llama Castañeto. Una de las pocas oportunidades en el segundo tiempo para Gimnasia. Ejemplo, fundamentalmente, otra vez Andrada y otra vez Cassé. Ya vemos en el primer tiempo la pose en el complemento, que luego lo vamos a ver. Observen esto, por favor. De Garelli Bastón, el centro de Luques, donde viene el mago, el maestro Charlie, que hace la toca, la coloca. Por favor, de vuelta, señor director, merece el doble. Hago silencio, las palabras huelgan. Evidentemente, ante esto hay que hacer la bella. Es fruto de los que saben, y saben mucho. Y hoy no apareció tanto. Se llama Carlos Carrió, indudablemente el hombre más capaz, más idóneo, más inteligente de este Gimnasia 1985 y tal vez desde hace muchos años. Y se va, claro, a festejar con su tribuna, como siempre numerosa, como siempre prácticamente mayoría, como siempre casi local en todos lados. Hoy llegó aproximadamente 2.500, a lo mejor un poco más, 3.000 personas.